hicieron un llamamiento a las personas sanitarias, ¿no? A las personas que tenían que ver en el mundo con el mundo legal, periodistas y tal. Y una vez allá, pues estuvieron negociando dos personas muy vinculadas con el, con la organización del No Border de Grecia, ¿no? Personas de Grecia, quién iba a entrar adentro y quién no. Pero bueno, al final, en el último momento, pues ya que abrieron la puerta, decidimos entrar lo máximo posible de personas, ¿no? Y en total entraríamos como unas 25 personas aproximadamente, ¿no? Entonces ya una vez entramos dentro, ya cerraron la puerta, ¿no? Y la policía que estaba allí, digamos, pues a la custodia de la prisión, porque aquí es una cárcel, ¿no? Pues ya nos fueron llevando más o menos hacia donde estaban las personas retenidas, ¿no? Y bueno, pues fuimos subiendo, ¿no? Por una cuesta y tal, y ya íbamos viendo un poco la dureza del lugar, del espacio, ¿no? Aunque fueras preparada para la ocasión, ¿no? Pues habías leído bastante, saber lo que es un CIES, saber lo que, qué personas te puedes encontrar. La verdad es que fue al principio bastante impactante. En primer lugar, porque estaban rodeadas de vallas, ¿no? De vallas de aproximadamente 3 metros, con concertinas arriba, ¿no? Doble puerta a la entrada, porque es que es doble puerta. Y luego ya la valla del interior es toda entera ella, llena de concertinas, ¿no? Como columnas de concertinas, ¿no? Y les veías con esa entereza también, ¿no? Porque hay personas que sí que las mirabas, ¿no? A los ojos, ¿no? Y sí que es cierto que las veías un poco, pues que pues son conscientes del lugar donde están y no tenían esa entereza o esa inteligencia emocional para gestionar esas emociones, ¿no? Lo que habíamos recogido inicialmente era que no tenían asistencia de ningún tipo de salud, la alimentación era bastante escasa, que las visitas eran, pues eso, inexistentes, ya que llevaban en mínimo 4 meses sin recibir ninguna visita de parte de nadie del exterior, ¿no? Ningún tipo de comunicación. Y también, a medida que íbamos avanzando en preguntar a diferentes personas qué tal estaban y cómo se encontraban y tal, las voces que más se repetían eran el por qué estoy aquí, ¿no? Si yo no he hecho nada, ¿no? Y se repetía lo mismo, no he robado, no he maltratado a nadie, no he agredido, no he hecho nada que se considere que tenga que estar privado de mi libertad, ¿no? Y eso sucedía en diferentes perfiles de personas, ¿no? Desde la persona activista que estaba de profesor en una asociación, una ONG, ¿no? Que por cierto, quiero denunciarlo con el SACNUR, porque no le ha dado una cobertura de acompañamiento ni de defensa en ese proceso, ¿no? Cuando él estaba ejerciendo una labor de profesor allá, ¿no? Y luego también, pues esas personas que estaban allá por el mero hecho de estar saliendo de una guerra y transitando hacia otros lugares donde pudieran vivir tranquilamente, ¿no? El recuerdo que tengo es que cuando nos fuimos fue un aplauso mutuo, ¿no? Y las miradas con las que nos encontramos cuando llegamos, algo había transformado, ¿no? ¡Open the border! ¡Open the border! ¡Open the borders! ¡Open the borders! ¡Fatah al-hudud! ¡Ashab! ¡Fatah al-hudud! ¡Ashab! يريد فتح الهدوء.